Your poison. What the fuck? What's that? ¿Qué pasó, Oscar? Muy dirigiéndose por dicha carretera. Perdimos comunicación con ellos. Es por eso que han sido enviados a esa posición. Necesito que investiguen la zona y se fijen si buscan sobrevivientes. Corto. ¿Espera? ¿Podría Charlie Mike? Sí, desde nuestra posición, más o menos rumbo 320, 330, empezó un tiroteo. No sé qué pasó. ¿Que no te avisaba mucho por contacto, alguna cosa que avisas por radio? No vimos nada, solo escuchamos los tiros ahí. Copy, copy. ¿Escuchaste el silbido? Sí, sí. Y cuando llega allá, sílvame. ¿Estás bien y que no hay contacto? Un silbido. Ok. ¿Se escucha la radio de Charlie Mike? Sí. Se puede avanzar hasta allá sin problema. Informamos, nuestro scout llegaron a la posición, no vieron nada extraño, así que vamos a iniciar movimiento unos 100 metros más hacia el Norwich de la coordenada 015-021. Ok, nos movemos, chicos. Vamos, Pedro. Esos tiros no saben si son aliados. Si la caga que no sé los sonidos, si son amigos o enemigos. Pero atento, 330, 340. La casa en un línea de tiro. Uy, uy. La dos, pero no veo. Está más cerca de lo que parecía. El paredón que tenemos al norte, mucho cuidado si es pet, porque hay árboles ahí que no está para el sol, el whisky, y no sabemos lo que hay ahí. ¿Vale? Cope. Listo, movimiento. Ok, en camino rojo. Puedes decirme si está despejado o no. Cope. Mierda, pensé que ese espantapájaro era un soldado. Entramos en la casa entonces. Ustedes mantengan la calle. Veo humo al whisky, sur whisky. Parece ser aliado. Que tenemos un vehículo volcado. ¿Escuchan vehículo andando? Sí, debe ser el. Yo no. Se me inundó ahí. Pet, muévete hasta el semibruga. Uno cubriendo el norte y el otro cubriendo el sur. Copé.
de mierda, bueno, aparecía dentro de la casa. ¿Está limpio el pet? No estoy seguro, al sur whisky veo a alguien tirado. Contacto, sur whisky. Identifica bien, identifica bien, está bien. Vehículo, vámonos, vehículo, vámonos. Ah, es un avión, es un avión. Sur whisky son enemigos. Acá, acá, Gómez. Aguante, no abro fuego, no abro fuego. Puso su amigo. Qué weazo. Yo. Fuego, fuego, fuego. Copi. Dale al buen que está al lado del árbol. Pet. No lo veo, no lo veo. Ahí sí, bien, bien, bien. ¿Por qué va hacia allá? Yo, petado. ¿Por qué se está arrastrando hacia el enemigo? No sé, parece que era amigo, wey, no lo identifiqué bien. No, pero. Sí, no, no se ven bien. Voy a lanzar humo de color en mi posición. Ese que está ahí es enemigo, el que está atrás de una franja es enemigo. Ahí donde explotó esa granada de enemigo. Adelante, copiado. Hay uno más, hay uno más ahí. Salieron. Informando, lo encontramos en la posición. Dos más ahí. Bueno, 5 metros al sur de la marca Oruga en el mapa. Y estamos manteniendo fuego subversivo hacia el whisky. Hemos abatido el ejército ruso en esa posición. Pero identifica bien, ¿no? Enemigo. Bien, no cayó, no cayó, estoy mirando para acá.
No sé, aviones, aviones. Vi pasar por radio. No alcanza a distinguir. ¿Pep? Acá en el volcado. Vamos, pasos conmigo, saltamos, mantengan rojo. Hay que ayudar a Alfa o algo. ¿Ya no? Cuidado, eso pico acá, Parece que son amigos, cuidado, no abran fuego. ¿Sur o Aleco? Aleco. Parece un yankee eso. No, son alemanes. Van a apoyar a Alfa. ¿Bien? Pues, sí, ninguna novedad, tuvimos unos par de contactos al Sur Whisky, mucho la posición de Alfa con las coordenadas, mira, más o menos, para hacer una película, entre las coordenadas 0115, 025, ahí más o menos sería una orden de tipo. Pero la batimos a ver. Movimiento está detrás de la Casa Blanca, Whisky. No sé cómo estará, no he reportado orden. ¿Qué casa es la que tienen acá el Mar Whisky? Hay uno que se para, se agacha. No, es ruso, chito, disparando en la calle, a la derecha. El interrogo a Charlie Mike. ¡Joder! ¡Ruso, cayó! Con Bravo, necesitamos el estatus de Alfa, cambio, y si todavía necesitan apoyo. La casa. ¿Dentro dónde viene ese tiro? Parecieron del whisky. Sí, más del whisky tirando. Estoy formando. Mierda. Rumbo Noreco, se acerca un convoy enemigo. A cubrirse, vamos. Noreco. Uy, métete dentro de la casa. ¿Está recién? No se puede entrar. Acá se puede entrar. Alcanzo a llegar. Telemay y Bravo, ¿no copia? Informo nuevamente, se acerca un convoy desde el Noreco, Están a 50 metros, ¿qué está haciendo? Con 12.000 blindados. What the fuck? Cagado.
bajaron a sargento, bajaron a sargento. ¿Cómo salimos? Si se pueden quedar ahí, quédense ahí mejor. ¿David? No, no, que están tirando para acá, no se salen de ahí en esa sombra. ¿Este está vivo? Está bien, está bien. ¿Tenés granadas? Tirar para Deco. No, no tengo. Tengo M29 que creo que es de humo nomás. Sí. Spec, ¿podés llegar a la radio de Demon? Es lo que estoy tratando de hacer, no, no puedo. Acá donde estoy parado, me podría llegar a disparar parado, me parece, a la... Va una granada, Aleco. Más larga tiene que ir. ¿Ves al vehículo? Estoy de vuelta. Cuidado, Demon, al eco directo, eh. Voy a intentar pegarle con el Panzerfaust. Ok, me voy a alejar y me voy a estar viendo. Telema y informo. Estoy a punto de desmayarme y ¿cuánto está? Cabo, no me acuerdo. Kilómetro y medio. A 2 kilómetros, ya vamos, movimiento. Sí, camino. Hay que ir al pueblo de Nesanet Nodo, porque el enemigo está atacando las zonas que debe tomar el aeropuerto y que te digo. Estamos 034-009, ¿no? Telemay, interrogo, ¿de dónde se espera el avance ruso? Obvio.
mortero rumbo 300. ¿Eh? Rusos. Son tanques rusos, ¿o no? Son tanques rusos y infantería de cantidad. Thank you.
pasarme la pepa. Tenemos al tanque acá directo al norte. Ahí te dejo. Está en el suelo. Sale más, chale medio kilómetro. ¿Puedes arrastrarte o curarte primero? Sonido.